Hoy un día muy difícil, pero he tentado una fuga cerca, muy cerca de la victoria. Sí, un día bastante fuerte, una etapa muy dura. Intentamos estar siempre en la pelea. Faltando un premio montaña, me di cuenta que el más fuerte era Frank Jech, así que traté de estar detrás de él. Para la última subida la hicimos un poco más regular, a menos 4 kilómetros ya sentí que me faltaban un poco las fuerzas. Y nada, así llegamos a la meta. Fue un poco difícil ya después del trabajo que se ha hecho, después de 16 etapas, el desgaste ya es notorio. Para vosotros, un otro día el ataque, un otro premio de la combatividad, es comunque importante. Sí, obviamente para nuestro equipo es muy importante el premio de la combatividad, mostrarnos, estar adelante. Sabíamos que hoy era una buena oportunidad para ganar la etapa por la llegada en alto, se adaptaba mucho a nuestras características de escalador, así que intentamos hacerlo y pues obtuvimos este segundo puesto que no es para nada mal. Sabemos que la calidad de Frank Schleck es muy buena, así que no es fácil ganarle a él, puesto que es un corredor de mucho calibre. Para eso es mucha la felicidad porque he mostrado que puedes competitivo en una carrera tan dura como la Vuelta, o es mucho el desapunto para que no he ganado. No, pues obviamente todos queremos ganar. Cuando salí en la etapa del día de hoy salí con ese pensamiento de ganar. Así que hasta que se pasa la meta, se tiene la esperanza de hacerlo. Pues estoy un poco triste porque quería ganarlo, pero también sé que es un buen resultado.